y comenzó ahora la paritaria 2019 y las universidades públicas y las universidades en general, Management and Fit hizo una encuesta y son las instituciones de mayor confianza de la sociedad y nosotros tenemos que responder a eso. Pero siempre lo hemos dicho, incluso en el momento más crítico de la situación salarial, personalmente al presidente de la Nación le dije las cosas que nosotros podemos hacer para llevar la educación superior a todo el país, pero el eje es el docente en todo el sistema educativo. Y el docente tiene que ser reconocido y recompensado como corresponde. El año pasado tuvimos una pequeña pérdida, una pequeña respecto de lo que fue la inflación terrible que hubo, no sé, 44 a 51, 50 y pico que fue ese periodo. Y con lo cual, lo que se reclamó este año en un congreso de la CONADU, es decir, a la federación que nuclea a los sindicatos de base, a la mayoritaria, que fue el lunes, era pedir, por un lado, que se reconozca la pérdida y que haya una recomposición, un plan de recomposición de lo perdido el año pasado, que haya cláusula gatillo, alguna forma de recomposición automática. Y tercero, que también fue muy importante y surgió en todas las asambleas de los gremios de base, es que se blanqueen las sumas que fueron en negro este año. En el congreso de CONADU se discutió que el 22, o sea, hoy iba a haber mesa salarial, con lo cual lo que CONADU dijo, si había una oferta consultable, es decir, que tuviera esos tres ítems por lo menos, ¿no? Si esas cosas estaban para consultar, entonces se consultaba. Si no, había paro 24 y 25. Se comunicó quizá un poco taxativamente lo del paro y entonces el gobierno dijo, entonces levanto la paritaria. Eso fue la discusión, la desinteligencia o el ruido que hubo entre CONADU y el gobierno. Con lo cual se levantó la paritaria, con lo cual se ratificó el paro para 24 y 25. Según tengo entendido, la paritaria se reconvoca para el viernes. Esperaríamos que no cometan el mismo error que el año pasado, es decir, que vuelvan a dilatar y a tener ofertas que sean muy por debajo de lo esperado. Y esperemos que no haya más desinteligencia porque nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo como lo hicimos el año pasado, incluso solicitándole a la sociedad que siempre nos ha apoyado y nosotros seguimos haciendo lo que le hace falta a la sociedad. Pero que no perdamos días de clase.